Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues a mí me ha tocado que entrevistarlas a ustedes. Y yo me llamo Rubén Antonio Hernández Pérez. Represento a mi compañero Joel Nehemías López y López. Soy de la aldea de Guabuena, San Pedro. Su nombre, por favor. Consuelo Gómez. Consuelo Gómez. María Ixtecoc Morente. Dora Concepción Sánchez. Dora Hortensia López Gómez. ¿De dónde es usted? De la aldea de la Hierbabuena. Aldea de Hierbabuena, San Pedro Pinula, Jalapa. San Pedro Pinula, Jalapa. De aldea de Hierbabuena, San Pedro Pinula, departamento. Presentación. ¿Cuántos son en su grupo? El mío son 5. ¿Todos trabajan? Sí, todos. ¿Cuál es su ocupación primaria en el día? La preocupación es de arreglar los huertos en primer lugar y los regar. Y después arreglo mis desayunos de todos mis pequeños. Y los que se van a la escuela, por lo menos hay que prepararles el atol para deberte salir. ¿Cuál es su mayor gusto económico durante el año? El gasto del hogar. ¿El año? Sí, el gasto sí se gasta demasiado, en la quincena se gasta bastante, porque, por ejemplo, en que uno no le debe comer bien a los niños, pero su gasto de uno quincenal llega a 300 centavos. ¿De dónde obtiene sus ingresos? Nosotros, pues, ahorita en el huerto algo los esperanzamos, pero antes también con el esposo, porque él gana su salario, por eso. ¿Tiene otros ingresos? ¿Otros ingresos? ¿Ingresos más de huerto? ¿Qué? No, ya bien. ¿En qué le gustaría invertir más? ¿Se podría invertir? Sí, se puede invertir más, pues, en el huerto, por lo menos. Se puede invertir más. Seguir sembrando semilla para que dice sacando uno recursos para deberte comer. ¿Cultiva usted hortalizas? Sí. ¿Antes de escampis? También. ¿Antes de escampis ya cultivabas hortalizas? Sí, ya. ¿Sí? Sí, ya lo hacía, pero no habíamos agarrado este... ¿Nos cuenta un poco la diferencia? Es más, no habíamos aprendido de arreglar las hojas y hacer tortitas, ni hacer las mesetas, tampoco las podríamos hacer porque no nos habían dado esta técnica. Entonces ahora con la técnica que está, pues ya nos sentimos más mejor porque ya la tengo, ya está más, vamos aprendiendo. Y son orgánicos, si hacen, no se le echa químico. Antes les echábamos químicos. Entonces ahorita ya no. Ahorita no. Hay de una diferencia. Ah, sí. ¿En el sabor o en qué? En el, lo que no tiene mucho vitamina, el que tiene, digamos, químico no tiene vitamina. Entonces, el que está sembrado así ya solo como orgánico, sí tiene vitaminas. Sí. Ajá. Está más rico. Sí. ¿Cómo las consumían? Ahora la zanahoria la consumimos, sea que lo hacemos en ensalada, se puede comer licuada. Y la ensalada que la hemos hecho con zanahoria, pepino, sandía, y la hemos hecho con naranja y con limón. La zanahoria, una ensalada. Sí. Bien rico sale. Sí. Ajá. Ya conocí los temas de capacitación que se le han impartido. No, eso no habíamos aprendido. De eso que capacitación hasta ahora que vino. No. Estas ayudas, sí. Entonces ya tenemos capacitaciones todas, por lo menos las que estamos en el grupo. ¿Podría mencionar algunos temas que recuerde? Los temas de capacitaciones. Los que nos han dado sí. Antes de que... No, con... ¿O solo del huerto? Del huerto... Ah, no, sí, ahorita lo que nos están dando ahorita en esto que estamos, sí, con café, sí nos está gustando demasiado porque ya estamos aprendiendo más. ¿Por ejemplo qué? ¿Qué tipo de capacitaciones recibieron? Las verduras que se para prepararlas mejor. Para hacerlas. Cocinarlas mejor, porque se agregan, se le echa huevo,
chile dulce, tomate, cebolla. Y sí, todo. Entonces salen bien ricos sin echarle otra cosa. Este químico, por lo menos consomé también, ya no se utiliza para cocer las verduras, no que solo así. Ajá.